El municipio de Pueblo Bello está de luto. Dos de sus habitantes, madre e hijo, fueron asesinados en su vivienda, donde también funcionaba la miscelánea Ramoncito, en la avenida principal de esta localidad. Las víctimas de este hecho fueron identificados con los nombres de Gloria María Mejía de Delgado, de 72 años, natural de Bucaramanga, y su hijo Ramón Delgado Mejía, de 53 años, natural de Pueblo Bello. Los vecinos del sector fueron los que hallaron muertos a los antes mencionados, ya que se les hizo raro que el almacén Ramoncito estaba cerrado durante todo el día domingo. Entonces, a eso de las 10 de la noche, decidieron ingresar al local topándose con la escalofriante escena, madre e hijo sin signos vitales. La comunidad del municipio de Pueblo Bello rápidamente se aglomeró y realizó llamadas a las autoridades policiales para que llegaran e iniciaran la investigación del caso. De acuerdo a una fuente judicial, la residencia que funcionaba como establecimiento comercial se encontraba desordenada y revolcada, donde al parecer algunos sujetos hurtaron varios elementos. La policía pudo constatar que Delgado Mejía falleció debido a una herida producida con arma cortopunzante en la región del cuello, mientras que su madre, Gloria Mejía, fue asesinada mediante asfixia mecánica. Muy sanas en el municipio de Pueblo Bello, unas personas que no se metían con nadie, tranquilos, eran comerciantes dedicados a su negocio, tenían un almacén donde vendían cosas, variedad de cosas, peluches, floreros, muchas cosas, se dedicaban directamente al comercio. Lo más doloroso para el municipio de Pueblo Bello y para nosotros, nuestra familia, es que se han metido con unas personas sanas, unas personas que no le hacían nada a nadie y como lo hicieron, que las mataron, los acribillaron de esa manera, es muy doloroso para nosotros la familia. Al parecer serían algunos venecos los que ingresaron a la vivienda para cometer hurto y terminaron ejecutando el crimen. Las alarmas se prendieron en la población y la policía busca por todos lados a los presuntos asesinos, pero fue imposible hallarlos. Bueno, lo que se ha comentado ahí, lo que se dice es que posiblemente fue una persona que trabajaban con ella, y su compañero, su cónyuge, se metieron en las horas de la noche. Pueblo Bello estaba lloviendo, serenando, entonces me imagino que llegaron con confianza y se metieron e hicieron lo que hicieron. Lo que se dice es que sí, dejaron todo revuelto, se llevaron algunas cosas, las vitrinas las vaciaron y no sé qué pasaría ahí. Directamente ya el CTI, la fiscalía, tendrá su respuesta al caso. Eso es lo que se comenta, que pudieron ser venezolanos. Todavía tenemos que esperar y lo que diga el pueblo, la gente que de pronto estaba allá. Lo que sí nos dio paso a poder darnos cuenta que de pronto estaba la situación fue que en el día domingo todo el día duró la casa cerrada y los vecinos estaban preocupados por la situación. Funcionarios de la seccional de investigación criminal SIJIN de la policía arribaron hacia el lugar del hecho para realizar labores de inteligencia. Posteriormente hicieron la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Estamos coordinando que el sepelio se va a hacer aquí en Valledupar. Por problemas de la situación, no hay nada en contra de los pueblovellanos. Muy agradecidos por la situación y el acogimiento que han tenido con nuestros familiares, pero lo van a hacer aquí porque solamente queda mi primo José Luis, su hermano, y el hijo de mi madrina, de mi tía, entonces se va a hacer el entierro acá, pero es por la cuestión de la organización, eso está muy regado donde vive, entonces por hacer las cosas más rápido, porque él tiene su vida organizada en Bucaramanga y necesita marcharse para allá también lo más pronto posible, y la vida tiene que seguir. Y es doloroso para él porque queda solo sin su familia. Hace un año larguito mi tío falleció, lo enterramos, y es muy dolorosa la situación. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valledupar.